Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bien sea la hora o el lugar que nos estás escuchando. O bueno, en este caso ya nos estás viendo a los que están entrando ahorita y están descubriendo Publisite en este momento. Bueno, estamos en formato podcast y nota de prensa hoy. Bueno, ya tenemos también video y nos puedes ver a través de esta plataforma de YouTube o en Patreon. Recuerda Publisite, Patreon es at PubliciteTK. También visita nuestro portal web www.publiciteca.com y vas a conseguir todas nuestras redes sociales, Spotify, Anchor, todo lo que quieras saber de nosotros. Está en www.publiciteca.com. Que les habla por acá Darwin Santos. Sígueme en Instagram, arroba Darwin Santos, guión bajo. No me busques en Twitter porque tengo un seudónimo bien de pinga y estoy en el bajo mundo. Si me consigue, chévere. Hoy tenemos una conversación bien de pinga. Siento que la vamos a disfrutar muchísimo. Porque bueno, ya estás viendo el nombre en la descripción y obviamente diste clic a ver qué se puede averiguar un poco más de esta persona. Hoy, bueno, estamos nada más y nada menos que con Daniel Liendo. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Cuando recibí ese mensaje en Instagram, fue así como que, ¿quién es este que me está jodiendo? ¿Qué fastidio? Otro hater. Pero después talqué la broma y dije, chamo, mi primera revista, mi primera portada, qué pinga. ¿Qué pensaste? Dije, coño, este se está burlando de mí y me va a jugar con mis sentimientos. Mira, normalmente yo no tengo haters, pero siempre sé que hay uno o dos. Pero chamo, últimamente he tenido dos que me acosan, no me acosan, me dicen cosas, me dicen vulgaridades y vainas, y yo digo, bueno, a lo mejor se crearon otro perfil porque los bloqueé. Entonces, cuando veo la broma, yo digo, ay, qué fino, sí, es una gente real, qué de pinga. Estalqué la revista digital y chamo, me encantó. Es ese concepto, ¿sabes? Que me fascina de la parte visual. Pero de verdad, muchas gracias y estoy agradecido. Gracias, gracias a ti por aceptar la invitación y por verificar que no éramos unos haters que queríamos echarte vaina por un rato. Que sí te vamos a joder, pero bueno, buena entrevista. Hacer un poco más de ti. Okay, está bien. Primero quiero decirte que gracias por ese contenido que haces, que estás creando, que creo que está rompiendo quizás el por eso, el por eso eres viral, ¿no? Ya te entraste en un modo de viralidad increíble que es, tú estás en Instagram y sale, estás en TikTok y sale, o de repente estás en Google y colocaste Daniel y sale TikTok de Daniel viendo. Ya entraste en un proceso de viralidad increíble que está Qué bueno. chévere. Por lo menos, o sea, ¿qué te imaginaste tú cuando empezaste con este contenido? Evidentemente dijiste, coño, quiero que me reconozcan, que mi contenido se venda, que sea increíble, pero te esperabas este proceso de viralidad así. Boom, de una. No, porque yo empecé a hacer los videos no para viralizarme, empecé a hacer los videos, aunque se escucha un poquito raro, pero me gusta verme porque a veces me da risa las cosas que se me pueden llegar a ocurrir. Entonces, es algo muy raro que a veces veo un video mío y yo digo eso, me gustó como lo dije. Tengo una anécdota súper cool que el primer video que se me hizo viral en TikTok, yo empecé como en TikTok, fue un video donde estaba formando problemas por mis clientes de diseño gráfico y eso, y la Lo gente típico. inmediatamente me llevó a 20 mil seguidores. De repente, chamo, lancé uno a los meses, casi que a los 6 meses. Lancé uno sobre esta parte tipo dramática, histrónica de la vecina, del cafecito, la broma, y ¡puf! De repente empecé a subir desde ahí porque vi que la gente me pedía más, me pedía más, y yo, qué loco. Y ahí la otra me estaban preguntando, Daniel, ¿y esto de maldad pura cómo salió? Por equivocación, porque yo iba a colocar pura maldad y por la dislexia, coloqué maldad pura. Y me encantó cómo sonó después de una vez que la gente dijo así como maldad pura, y yo, ¿qué? Me encanta maldad pura. Y bueno, desde ese entonces me valgo de los errores porque mi vida siempre se ha ido por ahí. A veces los errores me salen súper bien. Bueno, te salió, en este caso te salió brutal, ¿no? Porque ahora eres Daniel Díaz, ¿no? Maldapure y de paso viral. Y está increíble. En especial que, bueno, me reí muchísimo con este video. Porque pasó, de hecho, en el momento que lo vi, lo subiste como hace, hoy es
12 del mes de abril. Lo subiste hace como una semana más o menos, que como que diciéndole a tus vecinos no quemen basura. Y yo dije, coño, qué bolas que mi tía se estaba quejando de esto ayer, porque justamente lavó y un carajo empezó a quemar. Y yo, qué arrecho este carajo, ¿no? Y es como el conectas con el humor y lo que pasa día a día en una, no en una urbanización, como quizás hay otras influencias, Exacto, pero en lo que pasa claro. en barrios, en urbanizaciones, en cosas muy con el público día a día venezolano. Ese es el objetivo de Daniel, el conectar con esa persona, de esa manera así tan Mira, directa. te soy sincero y Dios sabe que es así. Okay. Yo vuelvo y repito, nunca me he metido en este mundo con el sentido de atrapar a alguien. Yo creo que lo contrario, buscar la forma de ayudar. Yo cuando empecé a subir videos, hay muchas personas como tú que conectan rápido porque, chamo, casualmente me acaba de pasar eso. Por ejemplo, hice uno donde yo estaba en la lavadora, tipo dramático, así de que mi hermana me quitó el as y tal. Chamo, mucha gente me escribía, mi hermana también me quitaba el as, no me daba la lavadora y la extensión. Y yo, bueno, pero pasa en todos lados, pasa en cualquier estrato social, en cualquier parte. Entonces, fue muy chistoso eso. Pero realmente me gustó fue ver que cuando empecé a subir videos un poco seguidos, un momento que empecé a seguir mu muchos videos, no por ego, sino porque habían personas que escribían, chamo, estaba en depresión y verte a ti me da mucha risa y no se me quita la depresión, pero sí mejor un poquito. Claro. Verga, me sentí tipo psicólogo. ¿Por qué? Porque yo he sufrido de ansiedad Okay. y sé lo que significa que ayudes a alguien y que quieren que te ayuden. Y cónchale, yo ayudar a una persona a sonreír y que se despeje un poquitico, eso me llevó a mí a, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer esto. Un amigo me lo decía desde la universidad, Daniel, tienes que hacer algo de humor porque tú eres humor. Y yo, pero es que, ¿sabes? Eso no me gusta, yo no soy eso. Y bueno, aquí estoy entrevistándome contigo. No, es que, es claro, fíjate que en este caso tú pones el tema de las personas que te querían con depresión y yo conecté contigo primero por cosas como que expones día a día y que bueno, por lo menos yo soy programador web y digamos que cuando yo me desconecto del computador, lo que quiero es como sentarme a ver qué me consigo en las redes sociales, en Instagram, Twitter, lo que sea. Así sea papelear en Twitter un ratico, pero olvidarme de que trabajo con computadora, ¿no? Y me meto en Instagram y siempre sale tu contenido y es como que, bueno, me voy a meter en el perfil a ver qué publicó y como siempre estás activo en el perfil, me quedo ahí un rato, cuando vengo de, tengo que así, no sé, una hora y viendo los videos que viejo, pero los sigo viendo porque me da risa. Entonces como que, ok, está increíble, por lo menos tienes... Digamos que esa chispa, ¿no? Del humor y el cómo engloba todo. ¿Tú piensas eso en el momento? O sea, tú te como que haces un calendario y dices, mira, hoy voy a hablar de esto y voy a hacer un video de esto mañana. O simplemente va fluyendo. ¿Cómo haces en ese pedo? Mira, es una pregunta interesante porque yo soy el tipo de persona que veo las cosas de una forma muy, no digo que rara, veo las cosas a mi manera, ¿sí? Claro. Y mientras que yo empezó a hacer videos, me di cuenta que habían personajes que la gente me iba pidiendo. Okay. Como que, ¿sabe? Este, y yo ya va. Son personajes, entonces lo voy a convertir en sketch. Entonces agarré y cada personaje empecé a convertirlo en sketch. No sé si, ya va, déjame ver cómo puedo hacer para voltear la cámara. Ah, ok, puedo voltear la cámara para mostrarte Sí, algo. claro. Chévere, ya vas a ver. Mira, estos son 12 Okay. sketches que hasta los momentos yo los tengo y ve que está como de una forma totalmente metódica. Okay. ¿Metódica en qué sentido? En que, por ejemplo, este que fue el primerito que creé, Maldad Pura, tiene como una ficha técnica de cosas que fui mejorando yo poco a poco del personaje. Por ejemplo, obviamente como la gente se refería a ese sketch, ay, quiero que hagas como el de la vecina, que eres malo. Entonces tiene un toque novelero, un toque dramático, tiene un toque esto de cotidianidad, de esto de la vecina prendió basura,
tiene un poco esto de que la vecina fue a pedir sal y me di cuenta que para los videos utilizaba en uno un tono de voz diferente, aquí matizaba la voz, aquí era más bajito y me di cuenta de eso yo, ya va, como yo soy un poquito metódico, voy a armar mi ficha, mi sketch, y hasta el momento tengo dos sketches y además tengo hasta más, pero claro, lo hago porque las personas como que han sido muy puntuales. Daniel, me gusta este de 0800 Motivación porque es un poquito más serio. Me gusta este del reportero que está burda de loco y de repente está serio, pero al final grita. Me gusta este del compositor que dice groserías cantando. Este es el del locutor, el típico locutor exagerado que modula la voz. Y, ¿sabes? Después tú lo ves en persona y no tiene la voz así. Y bueno, poco a poco empecé como a construir mis sketches. Y yo me siento contento con eso porque no lo llevo muy organizado, pero sí sé cuál es el esquema de lo que estoy haciendo y bueno, eso es lo que más o menos voy con eso. O sea, claro, ya tú tienes visualizado qué quieres hacer y cómo lo Ya, quieres mejorar. mi burbuja, mi Claro. ambiente, ya lo tengo ya aquí, acá. Qué pro. Eso es increíble porque parece mentira, pero el organizarse, el verse y el estudiarse uno mismo y darse cuenta qué cosas puedes mejorar y qué no, y ir trabajando eso, como que al final del día dan ese plus que terminan como que ayudando Exacto. un poco más a lo que ya tú creaste, porque ya tú Total. creaste una Total. marca, ya Daniel Liendo se puede decir que es una marca, más allá de que es una persona que Algo es así. diseñador, o sea, ya tú eres una marca donde tú vayas, es como que vean. Y me imagino que ahorita es una locura, como que de repente lo vi en un post, mentira, fue una historia, como que te pidieron fotos en un centro comercial y como que no lo creía. Tú todavía no te crees este proceso, ¿por qué? O sea, ¿tienes algún motivo? No, porque no sé si es el síndrome, como dijo un amigo en estos días, no sé si es el síndrome del impostor, pero él Okay. dijo, fulanito, le dijo a un pana, fulanito, Daniel tiene el síndrome de impostor. Entonces, me gustó la forma en que ellos me abrieron los ojos, porque otros amigos también lo hacen. Solo Okay. que no sé si es un ciclo que yo voy siempre que confío en mí. Y de repente, ¿sabe? Como que va otra vez ese ciclo de que, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿A qué me refiero con esto y la pregunta que me hace? Que yo estoy en la calle, chamo, y el gentío que me ha pedido fotos es una vaina que yo digo, qué loco, qué vaina tan rara. La otra vez, la última vez, una señora estaba en un centro comercial y la señora se me lanzó encima. Yo me asusté porque la señora se me lanzó encima, me abrazó y Daniel, por fin te conocí. Y yo, my Y que y gosh. Oh eso my que no God. estás en el Entonces, Walmart. sí. Y que Daniel, ¿qué pido? Estás en el Walmart. Y yo lo que hago es reírme. Ese mismo día, después que esa muchacha me abrazó y eso, iba caminando y me pasa una señora con los hijos ya mayores, ya muy, muy, todos eran muy altos, ¿no? Okay. Chamo, y la señora pasó y qué. Pero como que con aquella impresión de que es él, sí es él. Entonces, chamo, mira, yo me eché a reír y le dije a mi odontóloga, le dije, qué loco. La señora me reconoció, pero me dio risa y me dio pena. Pero Claro. no sé cómo reaccionar a eso. Y Claro, bueno, más porque adelante, otra muchacha me dio foto con sus hijos y yo dije, no, o sea, qué pinga de pana que esté pasando esto. Me gusta. Tengo que seguir creyéndomela porque de verdad, hasta hay como un un porcentaje ahí de que trabajo. no me lo creo, pero Sí. ajá. Entonces tengo que trabajar en eso. Sí, es un trabajo porque el creerse que lo que uno está haciendo es bueno o no, que otras personas lo reconozcan y digan, wow, tu trabajo está increíble y tú dentro de gracias, ¿será verdad o me están mintiendo, no? Pero al final del día es como, es de pinga, se siente No, gratificante. y sabes que en una fiesta me dio mucha risa, porque yo estaba en una fiesta la otra vez y yo estaba bailando con las personas con que estaba y se me acercó una muchacha, o sea, yo vi que la muchacha me daba vueltas Okay. y yo, ok. ¿Será Entonces, que pues le la pido muchacha una muy foto? seria. No, y la muchacha muy seria, pero muy, muy seria. E incluso era como una persona muy de estatus porque, no sé, nadie se le podía acercar a la muchacha, era muy raro, ¿no? El ambiente Okay. allí. Pero la muchacha por fin se me acerca cuando estamos en la hora loca y me dice, yo te sigo, me cae súper bien, gracias. Y se fue. Y yo dije, ¿qué?
Ok. Y que no te puedo decir más nada porque viene seguridad y me saca. Ok, chao, gracias. Ok. Me pareció súper chistoso, pero bueno, cosas como esas, muchas. Increíble, ¿no? Por lo Sí. menos, algo que también, coño, hemos notado, estás en el proceso de la impro, ¿no? De teatro y todo esto. ¿Cómo llevarías esto, quizás, a lo que estás haciendo en tus redes sociales? ¿Sientes que una cosa aporta a la otra? ¿Cómo complementas al final del Mira, día todo eso? yo siempre he tenido la particularidad de que en reuniones con mis amigos la paso súper chévere, todo es espontáneo, todo es genuino. Nunca he estado interesado en hacerme el chistoso, nunca he estado interesado en querer ser el centro de atracción. Es más, a veces soy un poquito introvertido, aunque no lo crean. Y esto de mi parte para la improvisación, yo me doy muy, muy bien con la improvisación. ¿Qué pasa? Que a veces varias personas me han dicho, Daniel, haz stand-up. Pero me han presionado de una forma rara porque me dicen así como que tienes que aprovechar ahorita que estás ahí, porque entonces Okay. después, ¿sabes? No te van a parar. Y yo, mira, yo voy totalmente a mi forma, ¿sabes? Voy a mi Claro. ritmo, ¿sabes? Si en algún momento tengo que hacer stand-up y se me da, con gusto lo hago. Si en algún momento llego a hacer teatro, fino, genial. ¿Qué pasa conmigo? Que yo creo que cuando te ponen a hacer algo que tú no quieres hacerlo en ese momento, estás como predispuesto, ¿no? Estás como un poquito Exacto. eso. Y uno tiene que respetar las profesiones del stand-up, del teatro, porque son cosas que se aprenden. Y una persona como yo, que no tiene conocimientos en esa área, tiene que estudiar primero, para no cagarla después y después la gente se decepcione. Exacto. Entonces, estoy lidiando con eso allí. O sea, ¿cómo hago para aprenderlo, para llevar todo esto a un nivel más de pinga? Y bueno, empezar a monetizar. Exacto. No, y que es complicado que te lleves eso, como bien lo estás diciendo, un stand-up, o que te lleves alguno de estos personajes, o que simplemente Daniel Liendo desea hacer stand-up en general, y que no te funcione como tú pienses, y quizás vas bajando como que. Nada, me gustaba más en Instagram. Y entonces como que empieza el rechazo, ¿no? Y creo que a veces es como Exacto. el temor de muchos creadores de contenido en general de pasarse de un rubro a otro. Exacto. Pero me parece bien que, bueno, que te estés disfrutando el momento, porque creo que es importante eso, ¿no? Disfrutarse el momento y ver cada proceso como un escalón al cual llegar Total. y aprendido. Por ejemplo, Ajá. esta entrevista que me estás haciendo, se ve el profesionalismo porque me acabas de decir que eres programador, ¿no? Okay. Pero yo noto ese profesionalismo, ese estudio que has hecho de que estás llevando esta entrevista de manera genial, este podcast. Pero yo he visto personas que han sido influencers, son influencers, y han llevado su humor a otro formato. Y yo digo, tenías que haberte quedado en hacer videos, porque no lo estás haciendo bien, porque no te has preparado para eso. Exacto. Entonces, claro, la persona si quiere se prepara o no, ¿no? Y si tiene seguidores, obviamente va a redireccionar a los seguidores hacia eso. Exacto. Pero me refiero a que tienen que prepararse como tú, por ejemplo, que se ve ya el profesionalismo y así funciona. Entonces, eso es lo que no quiero caer yo, en hacer algo que no se me vea profesional, porque sé que después voy a estar criticado y ahí es cuando la gente empieza a rechazarme, como dicen. Exacto. Bueno, gracias por las flores, ¿no? Como quien dice. Y entra como que lo que estamos hablando es síndrome del impostor, hay cosas que yo realmente no me creo. Y esto es un trabajo que yo respeto mucho porque yo no me considero realmente bueno en entrevista y nada de eso, porque siento que es Sí lo eres. un trabajo, gracias, es como un trabajo que hoy día se debe respetar mucho, ¿no? Por el tema de que existen los locutores, entonces como que, pero por eso siempre trato de llevarlo como que, mira, es una conversación y no es una entrevista, respetando como que ese margen. Igual, gracias. Se agradece muchísimo. Adicional a eso, volviendo otra vez contigo, no solamente eres creador de contenido, también eres diseñador gráfico. Es algo que quizás muy poca gente sepa, aunque tú lo tienes en tu perfil, como que, mira, yo soy diseñador gráfico, pero como que no tienes ese link que te diga, mira, este es mi portfolio. Pero bueno, yo lo conseguí, y entonces vi tu trabajo y dije, wow, este trabajo está súper pro.
No solamente ese contenido, también es diseñador gráfico. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Tú estudiaste diseño? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, mira, yo tengo desde el 2012 graduado de diseñador gráfico. Yo estudié diseño gráfico del 2009 al 2012 aquí en Maracay, en el estado de Aragua. Y desde entonces estaba trabajando de diseñador gráfico. En el 2014 complemento el diseño porque siempre me gusta esta parte de la publicidad. Entonces yo dije, bueno, quiero estudiar una licenciatura porque diseño gráfico es un TCU. Quería estudiar una licenciatura y me meto a estudiar comunicación social por aquí, por mi casa, cerca, una universidad, no sé si, bueno, una universidad, donde Sin publicidad, una universidad, no, una universidad donde me gradué como comunicador social, mención, publicidad y relaciones públicas. okay. Y luego, tipo 2015, de 2014 a 2019, en el 2015 hice un curso de Community Manager. Y en el 2018 hice el de locución certificado por la UCV. Entonces, Okay. ¿sabes? He venido como preparándome desde entonces y llega un punto que yo he estado en pandemia siempre. La gente dice, ay, la pandemia. Y yo, bueno, Sí, me pasa, nunca no, no sabe. salía. Bueno, tú eres programador, tú lo debes de saber. Yo no vivo, Yo yo no estaba sé qué es la pandemia. calle. Sí, exacto. Entonces, llevo tiempo preparándome, pero llegó un punto. Tipo, cuando llegó la pandemia, que yo estaba hasta acá, o sea, yo estaba aquí en la calvicie de que, mira, ya no quiero más dedicarme tanto al diseño porque es una cosa que a nivel visual te cansa un poco la vista, mucho la vista, a nivel de postura, a nivel de acá adentro, ¿sabes? Es un poquito pesado también algunos clientes. Hay unos que me aman y yo los amo a ellos, hay otros que me odiaban, pero yo lo amaba porque obviamente me mantenían, pero llegó un punto que decidí de que no, mira. Realmente mi salud mental va por la ansiedad y no, tuve que parar un poco porque en serio me enfermé un poquito de la ansiedad. Entonces, le bajé dos, ahorita tengo los clientes necesarios, cosa que no debería porque cada vez el país exige más, pero Sí. hasta el momento estoy conforme con lo que estoy haciendo y bueno, me he preparado, gracias a Dios, y esto de crear contenido es nuevo, pero se me hace un poquito fácil por la forma en que yo veo las cosas. O sea, yo no soy el tipo de persona que agarra y dice, voy a grabar un video 10 veces porque me quede perfecto. Yo soy de los que grabo un video y si hubo un error, me aprovecho de ese error y eso es lo que va a quedar bien, según yo. Confío en ello realmente y es lo que me ha funcionado y bueno, por ahí voy todavía. Claro, es que confías en que el error va a ser ese plus en el video. Exacto. Exacto. Sí, por lo menos, no sé si tú lo ves como un error, pero yo lo veo como un efecto sorpresa, me pareció súper increíble. Estás como, asumo que es un consultorio médico y están como dos muchachas entretenidas en el teléfono y luego empiezas a bailar como twerking. Y yo me cagué la risa porque hay una de ellas como que, ¿por qué se ríe? Ah, ok, ja. Y yo, ok, carajo. Entonces son cosas que son como un agregado, que terminan siendo súper chistosas. Exacto. Sí. Mira, fue muy chistoso porque, mira, los videos que me han resultado la mayoría son videos que he hecho por error. Así como que, ay, qué ladilla, voy a prender el teléfono para ver algo. No sé. De repente me gustó esa musiquita. La puse ahí y dije, voy a ver cómo reaccionan mis odontólogas, que por cierto los amo y las adoro, les mando un saludo. Voy a ver cómo reaccionan ellas. Chamo, qué risa. Yo puse el teléfono sin que ellas me vieran, me puse en el espejo y seguí bailando. Pero me encantó lo genuino que fue, la casualidad que las dos voltearan al mismo tiempo, porque no hubo como una señal de que, mira, vean, no. Fue que casualmente voltearon al mismo tiempo y eso me encantó. Por eso fue que lo subí. Entonces yo dije, no, me encantó esto, la sonrisa de ellas dos, mira, eso me cagó de la risa y bueno, me fascinó. Sí, fue como ese efecto sorpresa y fue bastante Sí, exacto. divertido. Bueno, Exacto. también digamos que este proceso, el que vas llevando ahorita, te hace ver o hace que quizás tu entorno te vea de otro punto de vista, ¿no? En este caso, tus odontólogos, quizás tus amistades. ¿Cómo te hoy día, o sea, el trato sigue siendo el mismo? ¿Tú sientes que ha cambiado algo? ¿Cómo es ese entorno después que comenzó el tema de la viralidad? Mira,
Te voy a decir algo, yo siempre he apostado porque uno tiene que ser en todos lados igual. Claro, te tienes que comportar según el lugar donde estés, ¿no? Pero yo soy de los que he apostado siempre ser como soy en cualquier lado. ¿Y qué pasa? Este mundo de las redes sociales es un poquito raro, porque te Sí. consigues muy gente muy chévere, muy pana, pero también te consigues gente, puede ser grosería, o Sí, mínima. claro, sí. Okay. Es O que te no estás en consigues muy televisión ni en radio. pescadito, ¿verdad? Ah, o Todavía no. te consigues mucha gente muy de mierda, muy rara, gente que se quiere aprovechar de ti, gente que no te hablaba, pero de repente, fulanito, me encanta lo que hace, y ni siquiera te siguen, solamente quieren tomarte una foto contigo para decir que ellos me asesoraron, y así Okay. como que, ¿no? Es muy raro, ¿no? Es muy raro. Pero créeme que me emociono mucho cuando he conocido personas desde el año pasado, específicamente desde noviembre, ejemplo, mi odontóloga y otras personas que he conocido, chamo, y me encanta la gente que se me ha acercado porque son personas muy, muy panas. Yo soy muy perceptivo. Cuando a mí se me acerca alguien con una mala intención, ya yo estoy claro para qué es. Y trato como que seguir siendo pana, pero llega un punto donde tú ves que hay como un aprovechamiento ahí raro de que fulano, vamos a hacer tal cosa, ¿sabes? Pero no en Instagram, en TikTok. Ah, pero porque en Okay. TikTok es más, porque no es mi Facebook, que no tengo seguidores, Exacto. ¿sabes? Y entonces como que se echan para atrás. No, en TikTok es ahí es bien, ahí de pinga. Ah, ok, dale, está bien. Pero bueno, no sé si es que soy pendejo, pero a veces como que cedo porque yo estaba en un punto donde no estaba pendiente de los seguidores, incluso tengo unos cuentos rarísimos con lo de los seguidores, pero estoy en ese punto donde yo también quería tener bastantes seguidores en algún punto. Pero después yo dije, ya va, pero en cualquier momento las aplicaciones te pueden cerrar la cuenta y te quedas sin nada. Lo que te van a quedar son esas amistades que genuinamente se te acercaron y pido. Pero mira, en serio, este mundo de las redes sociales son muy cool. Te comento algo rapidito. Una chica la otra vez hacía contenido para redes sociales y ella estaba en su cuestión. Yo tenía nada más 2.000 seguidores. Okay. Tenía nada más 2.000 seguidores y le digo, fulana, te vi haciendo un podcast donde está un live, donde estaba diciendo que quieres ayudar a las mujeres. Yo soy diseñador gráfico y me gustaría ayudarte a realizarle los logos a ellas. Chamo, la caraja agarró, duró un rato sin responderme y después me dijo, épale, fulanito, discúlpame, pero no aplicas porque visualmente no cumples con mis requerimientos. Entre paréntesis, obviamente, Seguidores. que no tenía los seguidores. Chamo, para mí fue un choque muy raro porque yo de pendejo le escribí así como que, ay, voy a ayudar y tal. Claro, tampoco que yo soy una cacaíta. Yo también tengo mis coñamadradas, obviamente soy un ser humano, soy medio loco a veces, soy chucky, pero créeme que también soy muy pana, soy muy, muy humilde, muy buena gente, pero me dio mucha risa como ella hablaba en público y lo que respondía por privado. Entonces yo dije, desde ese momento yo dije, no voy a colaborar con nadie, no voy a estar diciéndole a ningún influencer para colaborar porque qué loco que la gente crea que uno se quiere aprovechar de sus seguidores. E incluso he colaborado con algunos influencers y a mí no me han llegado seguidores, ¿sabes? Okay. De lo que ellos pregonan de que, ay, fulanito, gracias a ti me van a llegar muchos, gracias a mí te van a llegar muchos seguidores y no me han llegado seguidores. E incluso más me han llegado seguidores con personas que ni siquiera tienen seguidores, pero que humildemente te ponen en su WhatsApp de que, ay, sigan a fulanito, que esto es un vacilón. Y así me han llegado personas. Entonces, ¿sabes? Ahí eso están, este mundo de las redes sociales es un poquito raro. Sí, yo lo pude experimentar y explorar desde hace un tiempo para acá, en especial porque estamos como que en todas las plataformas. Y entendemos lo que sucede y el cómo se manejan ciertas cosas, ¿no? Pero está divertido. Digamos que se aprende. Hay cosas de las cuales uno puede ir aprendiendo y ir mejorando y trabajando en parte. Total. Daniel, ya como para ir cerrando ideas, primero que nada, realmente te lo repito, te lo seguiré repitiendo. Gracias por aceptar la invitación, por conectar con Gracias a ti, chamo. nosotros. Por crear quizás este contenido que pueda ser de valor para alguien que lo escucha, que se siente identificado contigo y o que disfrute el contenido que hace, como es mi caso, que es brutal. Digamos que es un proceso, es una pregunta bastante cliché, pero ¿qué comentario o qué mensaje positivo podrías dejar? Digamos que es cliché, pero
a esas personas que quieren entrar en este proceso, en este mundo de crear contenido, subir a las redes sociales, etcétera? Mira, yo incluso ayer y antes de ayer y hoy puse un link a mi WhatsApp donde abrí un grupo para hacer tipo un curso gratis, totalmente gratis. E incluso voy a hacer uno ahorita en mayo, presencial, sobre TikTok, no, sobre cómo generar contenido para redes sociales. Pero este que estoy haciendo para WhatsApp, Okay. chamo, ya está inscrita 200 y pico de personas. Así rapidito. Y me gustó porque, y lo hice porque, lo hice con mucho cariño, porque hay gente que quiere crecer en redes sociales porque siente que tienen algo positivo que decir y me parece súper genial. Hay gente que quiere estar en redes sociales y tienen una sed, pero una sed de fama que es rarísima, porque llega un punto que la sed de fama se convierte en hacer cualquier cosa simplemente para que ganar seguidores. Y caen en el cliché de que la gente no lo sigue por eso mismo. O sea, por eso mismo. Entonces, mi mensaje positivo para las personas que están viendo esto acá, y de pana, muchas gracias por invitarme a esto, a este formato, es que busquen exactamente qué tienen que decirle a la gente y qué forma pueden ayudar a la gente. Porque, por ejemplo, yo con mi contenido puedo decir que me han escrito muchas personas diciéndome que han mejorado su estado de ánimo. Ojo, no quiero autoproclamarme acá de psicólogo ni nada, pero qué pinga que te escriban tantas personas diciendo casi lo mismo, que tú puedas sacar una cuenta ahí de la media y tú dices, ya va. Quiere decir que por medio del humor hay gente que sí puede mejorar su estado de ánimo. O sea, que por medio de la risa sí se pueden olvidar un poquito de la situación país, se pueden olvidar un poquito de alguna enfermedad que no sé, que esté pasando en la pandemia, la locura esta, no sé, pero qué de pinga que por medio de la risa una persona pueda agarrar y cambiar su estado de ánimo y así esa persona influir en otra, ¿sabes? Y se convierte en una cadena. Y eso me parece súper genial y creo que lo voy a seguir haciendo por eso mismo. Ahora, el que quiere crear contenido que de verdad sea un contenido real, que sea desde corazón, porque si lo hace simplemente de la mente, es como una estrategia y ya, pero que lo haga de corazón porque la pasión no se consigue casi en todos lados. Te lo dijo Daniel Liendo. Daniel Liendo.